Espacio disponible para vos. Hablemos cara a cara, una charla relajada, otra forma de hacer televisión. Hola amigos, bienvenidos a Espacio Disponible, este templo de la conversación donde huimos por un ratito de la locura del minuto a minuto para conectarnos realmente con nuestro invitado. Hoy un lujo realmente porque nos visita alguien que conocemos todos desde la televisión, desde los Estados Unidos, 27 años dándonos información desde el gran país del norte. Así que realmente estoy muy emocionado, muy tenso para esta entrevista. Fuerte aplauso para Carlos Montero. Carlos, si bien te hemos visto en algunos programas en tus comienzos aquí en Buenos Aires, toda tu carrera transcurrió en los Estados Unidos. Sí, soy argentino, trabajé en la Argentina, empecé trabajando detrás de cámara y empecé frente a cámara desde Estados Unidos trabajando. Tuve la suerte de trabajar las cadenas más importantes, Telemundo, Univisión, la NBC, Canal de Noticias, y los últimos 20 años trabajando en la CNN. Me gusta este momento de intimidad que estamos logrando porque la intimidad es realmente muy importante. Y para ese momento único e íntimo elegí la comodidad de preservativos Capuchex. Todas las opciones para potenciar el placer, con tachas, flúor, trompita de elefante, pasteurizados y con regla cuando para saber cuánto mide. Y ahora Capuchex saborizado, mascarpone, lomo al verdeo y milanesa de soja para veganos. Si sexo es lo que querés, disfrútalo con Capuchex. Me imagino, ¿hacía mucho que no venías a Argentina? No, este año tuve la suerte de venir 3 veces. ¿3 veces en el mismo año? 3 veces en el mismo año. Por lo general trato de venir una vez por año para estar con la familia, con los afectos, pero este año por distintos factores hizo que 3 veces estuviera acá. Se dio. Me imagino cuando venís la cantidad de escenas y de momentos compartidos con tus seres queridos. Y muchos, claro, y quedan pendientes muchas reuniones, bien, mucha gente. Pero qué importante las cenas y los momentos compartidos, Carlos. ¿Cómo nos pasa a nosotros que después del programa nos vamos a cenar a lo de Paulina, ofreciendo platos típicos con ese gustito a cocina sin limpiar? Lo de Paulina, desde 1950, sin pasar un trapo. Ya no está su dueña, pero su nieto Ezequiel mantiene esa tradición, que el fuego mata todo y la lavandina no entra en la cocina. ¿Y vos qué esperás? Venía lo de Paulina, pura roña en la cocina. Bien, qué bien la estoy pasando. Sabes que hace mucho que no logro esta conexión con un invitado y poder profundizar realmente en el inconsciente, porque todos te tenemos como presentador de noticias, ¿verdad? El tipo formal, que realmente llega a su público. Pero hay un Montero desconocido que está aflorando a través de esta charla. Porque hay cosas en la vida que son impagables, y eso vos lo sabes bien. Totalmente, ¿no? Y te agradezco este espacio que me des, porque muchas veces la gente te ve en la tele, claro, te ve como presentador y no conoce quién es realmente esa persona que te está dando las noticias. Es verdad, hay cosas que en la vida son impagables. Para esos momentos usá tarjeta marrón, la mejor manera de bicicletear esos antojos que compras en caliente. Nosotros no te ofrecemos promociones ni cuotas. Vos entregás el marrón y sos un campeón. Con tarjeta marrón pagás de intereses un montón. Muchas gracias, bien. Sabés que si bien tenemos buena política comercial en el programa, está vendido el programa, pero igual respetamos el momento de la charla. Para mí eso es intocable. Yo cuando me reúno con producción digo, chicos, vendamos, pero por favor la charla no me la toquen. Y me gusta darle al invitado un minuto final, un pequeño minutito donde tal vez puedas redondear algunas cositas que quedaron sueltas en la conversación. No, te agradezco porque hay muchos temas que me hubiera gustado hablar. Sé que la parte comercial es importante, pero gracias por darme este espacio. Porque como vivo en Estados Unidos, pero soy argentino, quiero que la gente sepa precisamente eso. Es lo que... Vamos, justo hoy cumplimos 10 programas, Carlos. Por felicitaciones. No, por felicitaciones. Favor. Realmente, por favor, chicos, gracias. Gracias por el gesto. Yo quiero antes que nada, agradecer la cordialidad, el tiempo, ¿verdad? Haber abusado de la confianza, la disposición que ha demostrado el dueño de Panadería Las Mellizas, quien nos ha honrado allí en Flores con esta hermosa torta tricolor que ya mismo vamos a dar cuenta de ello. Gracias, gracias a los amigos de Panadería Las Mellizas. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Carlos. Después, en todo caso, ¿cuándo volvés a Argentina? Uno en un año. Bueno, en un año lo seguimos. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego contra aquí. El espacio disponible. ¡Oh! ¡Oh! Soplar la velita. Por favor, Carlos. A ver. Soplaron la velita. Ah, soplaron. Un genio. Un genio. Gracias, gracias. Bien. Los extras, lo mejor fueron los extras, te digo. Fabulosos fueron.